El Ballet de Houston, en Texas, le da la bienvenida a un habanero que será el bailarín principal. Y un grupo de cubanos artistas de la plástica participan en un proyecto titulado Un Millón de Sueños, donde comparte sus creaciones. Roxana Romero tiene los detalles. Los amantes del ballet en Texas pronto serán deleitados con el inigualable talento de un bailarín cubano. Se trata del talentoso Carlos Kennedy, cuya trayectoria comenzó con la legendaria Escuela Nacional de Ballet de Cuba y ahora llega como bailarín principal a una de las compañías más reconocidas de Estados Unidos, el Houston Ballet. Proviene del Ballet de San Francisco, en el que actuó durante 7 años, 5 de ellos como principal, en presentaciones tales como Giselle, Cascanueces y Romeo y Julieta. También formó parte del Ballet de Monterrey, México, y del Ballet de Miami. Carlos abandonó la isla como solista y su hermano menor, Rafael, es también bailarín principal en el Ballet Nacional de Cuba. Y hablando de artistas de Cuba, una veintena de jóvenes artistas plásticos cubanos encuentra espacio para crear y difundir su obra en el proyecto Un Millón de Sueños. Propósito es vincular el paisaje con la pintura que yo hago. Como a mí no me gusta el surrealismo, incorporo la ciudad y la pongo todo dentro de un paisaje, dentro de una gran cuchara, como si estuviera para comerse. Me siento súper contento por parte de esto, con aquí todos mis amigos. Nada mejor que esto, trabajar, pintar. Con este proyecto auspiciado por la ciudad de Hialeah, el grupo busca llevar su creación a las diferentes comunidades en el sur de la Florida. Roxana Romero, Televisión Martín.